va a acompañar ahora la licenciada Claudia Castellanos. Ella va a trabajar con nosotros el tema de la influencia de las emociones en nuestra conducta. Vamos a darle algunos datos de Claudia. Es psicopedagoga, coach and trainer certificada. Ha realizado varias certificaciones como trainer en temas organizacionales. Se desempeñó en cargos ejecutivos de empresas, en servicio al cliente, capacitación y recursos humanos. Y cuenta con formación y experiencia docente en distintos niveles de enseñanza en el ámbito público y privado. Actualmente es directora de Latin Coaching, brinda servicios de recursos humanos, coaching y entrenamiento. Es también supervisora y entrenadora de coach en Argentina y otros países. Directora del anuario Coaching, un informe de mercado anual y de publicaciones electrónicas consideradas referentes en la comunidad de coaching por su valor. Es neuropsicoeducadora, formada en la Asociación Educar para el Desarrollo Humano, y también cuenta con varios premios por sus investigaciones sobre coaching y entrenamiento. Vamos a pedirle a Claudia que nos acompañe. De este lado principalmente, así que hasta ahora todo bien. ¿Hola? ¿Ahora sí? Bueno, me gustó mucho el ejercicio que hicimos anteriormente. Si bien no lo tenía pensado, la verdad es que me dejó el terreno allanado, podríamos decir. Y yo misma hice el ejercicio ahí atrás de las cortinas y me pareció muy bueno, así que espero que lo hayan disfrutado. Bueno, ¿qué tenemos? Influencia de las emociones en la conducta. ¿Qué tal? ¿Habrán traído algunas emociones, quiero pensar? ¿Trajeron algunas? ¿O las encontraron acá? Las dos cosas, ¿verdad? Bien. Vamos a ver cuáles son esas emociones. ¿Cuál es la emoción en la que estamos en este momento? Le voy a pedir a cada uno de ustedes que piense, que reflexione. ¿En qué emoción está en este momento? ¿La pueden identificar? Si alguien necesita cerrar los ojos un instante para concentrarse, conectarse con lo que siente, puede hacerlo. Y les voy a pedir, por favor, que la anoten en algún lugar. Esa emoción que identificaron. Y ahora les voy a pedir que miren alrededor. Miren a la persona que tienen a la derecha. No es necesario que hagan comentarios. La cara que hay a la derecha es la cara que hay a la derecha. ¿Qué le vamos a hacer? También miren a la izquierda, por favor, y hacia adelante y hacia atrás, con el mismo propósito. Vean si pueden identificar en la expresión del rostro de las personas que tenemos cerca, ¿en qué emoción diríamos que están? ¿Cuál es la emoción que tienen en este momento? Y aquellas que puedan identificar, también anótenlas, por favor, en algún lugar. ¿Está? Bien, voy a pedir un voluntario, por favor, o voluntaria. Alguien que se anime a pasar aquí conmigo. Vamos a hacer una demostración. Voy a hacer lo mismo. ¿Eh? Nombre, Magdalena. Gracias por haberte animado a estar acá. Ya que vinimos cada uno con sus propias emociones, lo que les voy a pedir es que nos presentemos esas emociones. ¿Eh? Y vamos a hacer una demostración.
Yo me voy a presentar en primer lugar a Magdalena y le voy a decir: hola Magdalena, soy Claudia y te presento mi alegría. O también le puedo decir: Magdalena, te presento mi cariño. Hola Claudia, yo soy Magdalena, te voy a presentar mi curiosidad. Bueno, como buena mujer, ¿no? Muchas gracias. Bueno, les pido por favor que se presenten entre ustedes sus propias emociones, sí, aprovechen y siguen presentando. Y para eso, una pregunta: ¿qué es la emoción? ¿Cómo podemos definir la emoción? A ver. Es algo que se siente, muy bien, la emoción es algo que se siente. Bien. Pero muy bien, ¿quién estudió? ¿Quién es el que estudió? ¿Cómo? Una energía, así es. Tiene que ver con movimiento. Exacto. Me alegro que sean varios los que han estudiado. Ahí está. Podemos definirla como esos cambios psicofisiológicos que lo que representan son nuestros modos eficaces de adaptación a las demandas del entorno, demandas que son cambiantes todo el tiempo. Si lo vemos desde el punto de vista fisiológico, ¿qué es lo que hacen las emociones? Preparar todos nuestros sistemas biológicos para que nuestro organismo esté internamente preparado para la respuesta que sea más efectiva en un momento determinado. ¿Sí? Y desde el punto de vista de la conducta, las emociones nos sirven para establecer cuál es nuestra posición respecto al entorno. ¿Sí? De manera tal que nos impulsen a acercarnos a todas aquellas cosas, objetos, personas o situaciones que sean beneficiosos para nosotros y alejarnos de aquellos que representen un peligro o que representen dolor, por ejemplo. Y como algunos de ustedes dijeron, fíjense que etimológicamente este es el significado de la palabra emoción. Es el impulso que induce la acción. Es decir, que cuando hablamos de emoción, lo asociamos con una acción. Muy probablemente haya una conducta, haya un comportamiento. ¿Sí? Bien. ¿Qué emociones identificamos? Ahora voy a pedir dos voluntarios. Por favor, un femenino y un masculino. Allá viene el masculino y acá tenemos el femenino. Muchas gracias por su invito. Y Belén. También gracias, Belén. Vamos a preguntarle en primer lugar a Guido, a nuestro colaborador masculino. A ver, Guido, decinos, ¿cuántas emociones crees que experimentás habitualmente o has experimentado a lo largo de tu vida en cuanto a una cifra, una cantidad? ¿Cuántas dirías que son? ¿Cuántas emociones forman parte de tu repertorio emocional, si queremos llamarlo así? Es un poco... En distintos grados encima. Muy bien, debo decirles que es una excepción a la regla, porque la mayoría de los hombres tienen dos.
deseo. Habitualmente, los hombres tienen dos emociones. Me siento bien o me siento mal. ¿Para qué más? Si ya está con eso. Me siento bien, me acerco, me siento mal, me alejo, dijimos. ¿Y vos sos casado? No es casado. Miren el dato que les acabo de averiguar, Muchas gracias por salir de la regla, Guido. Te agradezco muchísimo. Ahora vamos con Belén. ¿Cuántas emociones dirías que forman parte de tu repertorio emocional? ¿Unas 10? 10. Bueno, hoy nos pusimos de acuerdo, pero normalmente la regla es al revés. Las mujeres tenemos teóricamente la capacidad de tener mayor conciencia sobre nuestro mundo emocional, ¿no? ¿Cuáles son las emociones que experimentamos en sus distintos grados, como dijo Guido por ahí? Pero, digamos, esto es una generalidad. Por supuesto que también puede ocurrir que muchos hombres tengan mayor conciencia emocional que muchas mujeres. Bien, vamos a ver, quédate conmigo, por favor, Belén. Vamos a ver algunas emociones. Calma, insatisfacción, irritación, impotencia, alegría, aburrimiento, hostilidad, asombro, ansiedad, interés, apatía, armonía, inquietud, lujuria, miedo, compasión, cariño, obnubilación, congoja, nostalgia, confianza. ¿Qué les parece? Y esto no termina acá. Tenemos algunas más. Esperanza, ternura, rebeldía, desprecio, decepción, excitación, satisfacción, sorpresa, solidaridad, entusiasmo, curiosidad, resentimiento, pena, optimismo, plenitud, deseo, fastidio, templanza, placer, timidez, tranquilidad, envidia. Y podríamos seguir agregando, ¿verdad? Muchas gracias. Bien. Tan solo algunas de estas emociones que hemos mencionado son las que se llaman emociones primarias. Pero vamos a ver también que las emociones muchas veces son un fenómeno complejo y van asociadas unas con otras. Hay veces que no es tan fácil identificar cuál es mi emoción en un determinado momento. Porque me puede ocurrir que estoy apurada porque estoy llegando tarde a una presentación, entonces estoy ansiosa en ese momento y de pronto suena el teléfono, entonces me enojo porque tengo que atender y justo ahora que estoy saliendo y cuando atiendo es mi mamá que me llama, entonces enseguida siento alegría y escuchar su voz, o no. Gracias por la acotación. Pero vamos a suponer que siento alegría. Siento alegría y escuchar su voz también me da una sensación de cariño. Pero a la vez me acuerdo que hace una semana que no la llamo. Entonces, ¿qué siento? Culpa. Y además me recuerda que era el cumpleaños de la tía y no la llamé. Con lo cual, culpa. Y así ocurren las emociones todo el tiempo. Por eso, más que hablar de emociones, a veces hablamos de el emocionar, como algo que sucede. Humberto Maturana habla del emocionar. Es un fluir constante de emociones que muchas veces se mezclan y no es muy posible identificar claramente. A veces es alegría con una dosis de cariño o a veces es alegría con una dosis de otra cosa, por ejemplo. Bien. Darwin fue el primero en señalar
que las emociones evolucionaron desde su origen. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirven las emociones? Muy bien. En una primera etapa, para darle a los animales la capacidad de actuar, sobre todo en situaciones de emergencia. Y este mecanismo que también los seres humanos compartimos tiene justamente este propósito, de prepararnos para tener una conducta o un comportamiento que sea pro supervivencia. Es de vital importancia para los seres humanos contar con este sistema de información. Vamos a ver entonces cómo ocurren. Todo el tiempo, a través de nuestros sentidos, está ingresando información, estímulos emocionales, a través de la vista, del oído, del tacto, del gusto, de esas sensaciones internas o sentidos internos, y también a través de nuestros pensamientos. Esta información va directo a la amígdala. Y cuando hablamos de emoción consciente, esto puede llegar a la conciencia por dos vías. Una vía directa, que va directo desde la amígdala hacia la corteza cerebral, específicamente hacia los lóbulos prefrontales, que ustedes ya saben dónde están ubicados. Y la vía indirecta involucra el hipotálamo, desde donde se generan todas las hormonas que van a ir directamente hacia el resto del cuerpo, hacia el resto del organismo. ¿Para qué? Ya hemos visto que esto es para preparar al cuerpo internamente para que esté listo para dar aquella respuesta que sea la más apropiada en ese momento. Por lo tanto, en este caso puede ocurrir que la emoción me haga sentir que la respiración se entrecorta y se hace muy superficial, que se me tensan los músculos, que cambia la expresión de mi rostro. Puedo sentir que tengo un poco de sudor en las manos o una electricidad. Puede ocurrir que me duela la panza. Puede ocurrir que quiera ir al baño también. ¿Sí? También las piernas. Cambia la presión sanguínea, cambia el ritmo cardíaco. Esas son las cosas que nos ocurren a nivel corporal, fisiológicamente hablando. Y esa información vuelve, ¿sí?, hacia la corteza, desde el cuerpo, regresa, y desde ahí va hacia los lóbulos prefrontales. Cuando esta información llega a esta área, ahí es cuando decimos que la emoción es consciente, nos damos cuenta. Llamamos sentimiento a la emoción consciente. Y estos sentimientos que son conscientes, si bien podemos considerar que son una sofisticación de lo que es el mecanismo básico de la emoción, que consiste en estas reacciones emocionales que hemos visto, justamente esta sofisticación que ocurre aquí es el punto de partida para la regulación emocional. ¿A qué nos referimos con regulación emocional? No tiene que ver con inhibir, bloquear o impedir mis reacciones emocionales. Cuando hablamos de regulación emocional, nos referimos a lo que sería el buen uso de nuestras expresiones emocionales. Es decir, poder tener conductas adaptativas, tanto a nivel personal, individual, como también socialmente. Cuando estoy por entrar a una reunión con la directora y una compañera mía se adelanta y presenta información mía como propia, me va a subir el cortisol y voy a tener muchas ganas de... Pero por suerte, como hace tiempo que vengo estudiando neuropsicoeducación y tuve la oportunidad de tener algunas conexiones acá adelante, los lóbulos prefrontales, ellos son los que me informan que no es una conducta aceptable pegarle a mi compañera. Pero sí ponerle el pie para que caiga. ¿Cómo? Pero sí ponerle el pie para que caiga. Ponerle el pie para que caiga. Y ahí lo que puedo hacer es inhibir esa reacción, ¿sí?, esa conducta que primariamente mi cuerpo preparó para tener. ¿Sí? ¿Qué velocidad creen ustedes? ¿En cuánto tiempo se produce esta reacción emocional que baja hacia el cuerpo?
Exactamente, muy bien. Otra que ha estudiado por acá adelante. Vieron que los que estudian siempre se ubican acá adelante. No sé por qué. Son los mismos que quieren participar de los ejercicios, por eso se sientan acá también. Ya los voy a llamar, quédense tranquilos. Eso ocurre en 125 milisegundos. Y esta información que vuelve desde el cuerpo hacia la corteza tarda otros 375 milisegundos más. Fíjense con qué velocidad podemos reaccionar emocionalmente y tomar conciencia de una emoción. ¿Creen ustedes que todas nuestras emociones son conscientes? No. Muy bien. No todas las emociones, por supuesto, llegan a la conciencia, ¿eh? Probablemente aquellas que tengan gran intensidad, pero hay muchas emociones de las cuales no somos conscientes. Recuerden que este mecanismo, esta especie de GPS que me orienta respecto a lo que es un peligro o aquello que puede ser beneficioso para mí, está encendido todo el tiempo. Pero no todo el tiempo somos conscientes de aquello que nos está señalando. Algo más que quiero compartir con ustedes respecto al funcionamiento de las emociones. Aquí abajo tenemos los órganos que forman el sistema límbico. Y hemos visto que desde acá, este sistema está en lo que sería la base más central de nuestro cerebro inconsciente. Hemos visto que desde ahí la emoción sube hacia la corteza, que es la parte más superficial. Y el dato interesante es que hay muchas más conexiones que van desde el sistema límbico hacia la corteza. Acá tenemos los dos hemisferios separados, ¿sí? Hacia la parte más superficial, que las que van en sentido contrario. Esto hace que sea muy sencillo que las emociones estén al mando. Es mucho más probable que esa reacción emocional suba a la corteza, y dado que también aquí en la corteza está la capacidad de frenarla, así es que muchas veces las emociones terminan estando al mando y no sé lo que me pasó, no me pude controlar, decimos. Estas vías de conexión neurales son tan importantes que, por supuesto, en caso de lesión cerebral en estas vías neurales, a veces no es posible tener registro de la emoción. Fíjense qué interesante. Bien, como más de uno de ustedes dijeron que las emociones son algo que se sienten, los invito a compartir ahora una experiencia emocional. ¿Sí? Bien. Les pido por favor que se miren nuevamente, vean qué emociones registran de los demás. Ya miraste en la risa, no sé por qué.
continuar con el ejercicio. Nuevamente les pido por favor que presten atención a la pantalla. Acá, nuevamente por favor observen y obsérvense a ustedes mismos. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ha cambiado? Sí. ¿Cuánto tiempo creen que duró la primera parte de la presentación de imágenes? 15 segundos. Un poquito más. 18 segundos aproximadamente. ¿Y cuánto duró la segunda parte? 20. Un minuto. Entre 24 y 28 segundos. ¿Pareció más corta? Bueno, lo podemos volver a ver si quieres. Fíjense qué poco tiempo que utilizamos, qué pocos estímulos utilizamos, porque únicamente esta parte del ejercicio incluye dos tipos de estímulo, visual y auditivo. Pero estos dos estímulos rápidamente nos permiten tal vez tener alguna sensación diferente. Yo que estaba de este lado veía caras un poco más serias en la primera vez y un poco más contentas con expresiones de ¡ah! En la segunda parte, y fueron muy pocos los segundos en los que estuvimos en contacto con estos estímulos. ¿Cuál es el sentido de esta actividad? Hemos visto que la reacción emocional ocurre en muy poco tiempo, y fuera de este espacio, fuera de este auditorio, en la vida, todo el tiempo estamos siendo influenciados, todo el tiempo llega a nuestro cerebro este tipo de información a través de nuestros sentidos. Muchas veces no somos conscientes del tipo de estímulos que estamos recibiendo. Y así es que muchas veces, a la mañana, cuando estamos desayunando, prendemos el televisor o escuchamos la radio y la primera información que nos llega tiene que ver con los asesinatos del día anterior. ¿Y de qué forma fueron? Y esos son estímulos a los que estamos expuestos. Muchas veces no evaluamos la calidad de estos estímulos. Lo que sí quiero que tengan presente es que el sistema emocional va a estar funcionando igual, independientemente de la calidad de los estímulos que estén accediendo a sus sentidos. Por eso justamente una de las áreas de diseño en neuropsicoeducación tiene que ver con el entorno que nos rodea, porque de ahí provienen los estímulos que me van a estar haciendo reaccionar. Por eso vale la pena que reflexionemos, los invito a pensar ahora, ¿cuáles son los entornos en los cuales ustedes se mueven habitualmente? ¿Qué pueden decir de los estímulos visuales, auditivos, táctiles, olfativos que hay en su casa, que hay en el trabajo, que hay en el aula?
En las empresas muchas veces hablamos del clima emocional. Han escuchado hablar de eso, ¿verdad? Y decimos, bueno, hay evaluaciones que miden el clima organizacional. Y muchas veces se habla del clima emocional como algo que está ahí, ¿no? Y afuera, y termina siendo la papa caliente, porque yo no tengo nada que ver, es algo que está ahí, está en la organización. Y el clima está en la organización. Y el clima organizacional es algo que es de todos. Ahí están puestas todas nuestras emociones. De igual manera que si pudiéramos medir el clima emocional de esta sala en este momento, sería aquel en el cual estamos todos. Ustedes también, los de arriba están incluidos. ¿Sí? Entonces, la invitación es hacer consciente estos estímulos para ver si tenemos la posibilidad de cambiarlos por otros mejores, por otros estímulos que hagan un entorno más enriquecedor para mí. Porque yo ya sé que voy a estar reaccionando emocionalmente a esos estímulos. Fíjense que en este caso tenemos una serie de diagramas que están interconectados, porque muchas veces no es posible separar tan claramente esto. Hemos visto anteriormente que otra forma en la cual nos generamos las emociones es a través de nuestros pensamientos sobre las emociones. Porque te acordás que en el año 97, ¿te acordás de mi socio, el que me traicionó? Estoy hablando del año 97. Y elijo quedarme en el resentimiento, la rabia, el enojo con esa persona y reviviendo permanentemente en mi presente esas situaciones. Con lo cual, el área del lenguaje, de nuestras creencias, de lo que nos decimos, también es un área de diseño en la que podemos trabajar desde la neuropsicoeducación. ¿Para qué? Para cuidar la calidad de los pensamientos, con los cuales me genero emociones y estados emocionales. Hablamos de estados emocionales cuando las emociones, decimos, de algún modo se cronifican, ¿no? Es lo que más caracteriza a una determinada persona. Entonces decimos que Juan es optimista, que Pedro es un malhumorado. Hemos visto también que las emociones son muy, muy contagiosas, ¿sí? Por eso, si bien los demás forman parte del entorno para cada uno de ustedes, ustedes también son el entorno de los demás. ¿Es verdad? Las emociones son muy contagiosas. Ayer hemos hecho varios ejercicios que tienen que ver con esto, ¿no? La risa contagia, una sonrisa contagia, pero también una cara triste. Como hemos visto en las imágenes, ¿eh? Rápidamente podemos empatizar con esa emoción y eso puede cambiar nuestro propio estado emocional en ese momento. Bien. Y otra área desde la cual también pueden ustedes trabajar para influir en su repertorio emocional y quedarse más tiempo en aquellas emociones que más quieren experimentar, tiene que ver con nuestro cuerpo, nuestra corporalidad, ¿eh? Todo nuestro cuerpo puesto en movimiento y en relación con el entorno. ¿Sí? La serotonina, por ejemplo, es una hormona que nos hace sentir bien. Por eso muchas veces cuando estamos deprimidos necesitamos incorporar serotonina. ¿Y ahí qué hacemos? Y bueno, podemos pasar por el stand a comprar unos chocolates, por ejemplo, que rápidamente nos van a dar esta posibilidad, o tomar un helado. ¿Sí? También podemos generarnos a nosotros una buena dosis de oxitocina, que es la sustancia de la ternura, decimos. Las mujeres liberamos mucha oxitocina en el momento del parto. Se necesita esta hormona porque tiene que ver con la conexión con la cría, con el poderle brindar los cuidados que se necesitan y podernos enfocar la mayor parte del tiempo en esa criatura en vez de en otros estímulos del entorno. ¿Y cómo podemos crearnos esto? Teniendo contacto humano, abrazando a los que queremos. Las caricias nos producen oxitocina y es una hormona muy importante. Recuerden que tiene que ver con la dulzura,
y sobre todo para nosotras las mujeres, sobre todo después de la menopausia, perdemos esta capacidad de generar fácilmente oxitocina y corremos el riesgo de convertirnos en una vieja bruja. Entonces es bueno contar con estos recursos. Cuando estoy en un estado de mucha pena o mucha tensión, ya hemos visto y han hecho ustedes una serie de ejercicios que tienen que ver con relajar, soltar, expandir, alinear la columna, actividad física frecuente. Son muchas las cosas que podemos hacer para influir positivamente en nuestras emociones. Y dado que el cuerpo es un buen recurso para provocarnos cambios emocionales, voy a pedir por favor 4 voluntarios. 2 de este lado y 2 de este otro. Y vamos a hacer una breve
Así se hace, esta es una manera de hacerlo. Pon la música. Este es el mensaje que nos ha dejado Celia Cruz. No hay que llorar, la vida puede ser un carnaval. Penas se van cantando. Pueden cantar, pueden poner una música que los ayude. Ya han visto que la música es un muy buen estímulo para cambiar una emoción. Usen estos recursos. Han visto que me puse la gorra, pero en realidad me la tengo que poner así. Esto que les voy a decir es muy importante. Yo sé que ustedes tienen el hábito de dar tarea para el hogar. Entonces yo les traje dos tareas para el hogar. Así que por favor, esto anótenlo, porque además de anotarlo, les voy a pedir un compromiso. ¿Cuál es el primer compromiso? Por favor, piensen. ¿Cuál es esa emoción con la cual quisieran hoy regresar a sus hogares? ¿Cuál es la emoción con la que hoy quisieran volver a casa? Y firman. Y segundo, ¿cuál es la emoción que más frecuentemente, cada día, ustedes quieren, a partir de ahora, poder regalarle a las personas con las que conviven? Por favor, anótenla. Y firme. ¿Por qué les habré hecho anotar tanto, no? Bueno, esto tiene que ver con tomar conciencia del propio mundo emocional. Dijimos punto de partida para el diseño de las emociones que queremos tener. Ha sido un placer para mí estar acá.